Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en qué palo es noticia a las 5 de la tarde de hoy, martes 15 de septiembre del 2020. Puerto Rico y el mundo. Bienvenidos internautas de Bonita Radio, pero sobre todo a la diáspora puertorriqueña, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño haciendo país, deben estar escuchando este programa porque vamos a discutir la... Alocución de la gobernadora de Puerto Rico sobre la agenda que le acaba de dar a la legislatura de Puerto Rico, presidida por Tomás Rivera Chats y por Carlos Johnny Méndez, para atender diferentes proyectos. Ocho proyectos de administración, 38 nombramientos de fiscales, 28 nombramientos a jueces municipales, apelativo y tribunal superior. Y nada más y nada menos que leyes anticorrupción y la, de la designación de un comunicador social y alegado periodista, eh, Osvaldo Soto García, a la oficina del Contralor de Puerto Rico. Y yo le he llamado a esta convocatoria que la gobernadora le está haciendo a la, a la legislatura de la sexta sesión extraordinaria. El banquete total, citando al convicto por corrupción y ex representante del Partido Nuevo Progresista, en algún momento del Partido Popular Democrático. Ñañito, el gran hoy convicto por corrupción que también da. Análisis y hace análisis en programas de entretenimiento sobre precisamente corrupción. El que le dijo a Tata Charbonnier, ay bendito Tata, eso mismo me dijeron a mí los federales y yo estoy, estuve acusado y tuve que cumplir cinco años de cárcel. Jorge de Castrofond. El banquete total coloca a la gobernadora de Puerto Rico nombrando más allá de noviembre cuando la eh, juez del Tribunal Supremo Anabel Rodríguez se jubile, termine sus años a los 70 años, el 24 de diciembre de este año. También le corresponderá a la gobernadora nombrar a eh, esa persona, hombres o mujeres, dijo en la conferencia de prensa al Tribunal Supremo. Y ese es eso es lo primero que vamos a discutir, pero antes tengo que decir las palabras mágicas: compartan, 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 vayan. Eh, por favor, si es posible y les parece y pueden, a bonitasradio.net Allí puede donar por PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de cheques o giros postales. A nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 y ATH Móvil bien facilito, Puerto Rico, cualquier parte del mundo que usted tenga su teléfono y una aplicación de ATH móvil, a precisamente Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Vamos a empezar hablando de esa conferencia de prensa donde la gobernadora hizo con bollón los nombramientos. Esta es la última quizás eh, orden ejecutiva que va a emitir la gobernadora con diferentes puntos. En esa orden ejecutiva... Eh, se, fue la última que, no, que trajo. Esta es la última ses, ses, eh, sesión extraordinaria, sexta, de esta Asamblea Legislativa, que termina ahora en el, en el mes, que terminó el 30 de junio, pero con esta sesión extraordinaria terminaría. Sexta, bueno, tiene que haber una séptima para poder confirmar al eh, secretario del Departamento de Estado que no, la va, no va a enviar su posible confirmación. Aquí, en, este, eh, en esta sección, sesión, pero le quedaría otra que es la de la confirmación o designación de una persona, designación y confirmación de la próxima eh, o el próximo juez del Tribunal Supremo. Quiere decir que hoy la gobernadora, en ese banquete total, también le dijo al país que en esa sesión extraordinaria iba a a pedirle a las dos cámaras que pasen juicio para proveer el consejo y consentimiento de eh, la, el director a la oficina del contralor de Puerto Rico por por el razón de que ya se le venció el término y obviamente no la va no la va a renominar a la, a la CPA Yemim Valdivieso a mí me parece que lo más interesante, <coughs> y vamos a escuchar las expresiones de la gobernadora en esa conferencia de prensa, es como la gobernadora teje una historia una vez más sobre la base del de el mote, sobre la base del de cliché de su frase: Yo soy una mujer de ley y orden. Y por último. Yo no soy política. En principio, yo digo que, lo, que teje una historia, porque me parece que hoy la gobernadora tenía de alguna manera un hilo conductor entre lo que dijo en principio con relación a los nombramientos, sobre todo a la designación de Osvaldo Soto, y lo que trae en esa extraordinaria que supuestamente tiene que ver con el... Eh, en su posición de ley y orden de que ella es una persona anticorrupción, el problema es que Wanda Vázquez Garcet nombra, designa a una persona que no tiene ningunos estudios relacionados a finanzas, a economía, a contabilidad, que ya tiene una organización eh, colegiada en Puerto Rico como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados que le dice que es imposible nombrar a una persona en la oficina. Del Contralor que no tenga estudios relacionados. Y sobre eso, además de Teresita Fuentes Agostini, que lo hablamos esta mañana, que trae el nombre de Francisco Parés, secretario de Hacienda, también habló Zaragoza, el ex secretario de Hacienda, que precisamente es una de las personas que más se han expresado con relación a lo que es haber perdido la capacidad desde el gobierno de Puerto Rico de proveerle al país credibilidad por traque, traquetear y trucar con los nombramientos y las personas que están de frente al gobierno y sobre todo en las instituciones del país, como es una institución que la propia gobernadora reconoce hoy que es la principal fiscalizadora de los fondos públicos en Puerto Rico. Yo creo que a la a los a esa conferencia de prensa le faltó le faltaron algunas preguntas de contexto, pero sobre todo le faltó preguntarle a la gobernadora, en efecto, eh, gobernadora, usted fue secretaria del departamento de justicia en la administración del gobierno de Ricardo Rossellón Nevares que ha demostrado ser un gobierno corrupto como por filiación, aparentemente, por diseño de la estructura del Partido Nuevo Progresista, traída desde la gobernación de Pedro Rosello González, el padre del hijo, que hoy gobernaba al país por razón de haber ganado con un 42% de los votos. En ese departamento de justicia... Hay una oficina de integridad pública y de asuntos del contralor. ¿Cuántas veces usted procesó? Usted, la persona de más alto rango en el gobierno de Puerto Rico, para procesar a aquellos que le fallan al país, que son negligentes ante la, ante la eh, función pública. ¿Cuántas veces usted procesó personas en, desde esa oficina? Habiendo tenido referidos de la oficina del Contralor. Y sobre todo en esa historia que se teje, la, la gobernadora quiere establecer las bondades del eh, designado. Y yo quiero que vayamos al primer audio, que es precisamente la gobernadora presentando, y señor director, creo que es el segundo que le envié, presentando en conferencia de prensa a su candidato designado a la oficina del contralor, el nombrado por ella comunicador social, Osvaldo Soto García. Muchos, el nombre de Osvaldo Soto sonará familiar porque es la persona que actualmente se desempeña como secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza, aunque su trayectoria profesional está marcada por una vasta hoja de servicio de más de dos décadas, tanto en el sector público como privado. El señor Soto García es abogado y un amplio conocedor de asuntos públicos, así como el quehacer de política pública. También ha sido periodista y comunicador social. Su preparación profesional y experiencia le proveen una visión multidisciplinaria de los procesos administrativos del Gobierno, con destrezas y conocimientos que le ayudarán a coordinar todos los esfuerzos, tanto técnicos y humanos, que se requieren para el logro de los objetivos institucionales en la Oficina del Contralor. Al nominar al señor Soto García al cargo de Contralor de Puerto Rico, presentamos ante el pueblo a un funcionario con las competencias requeridas para coordinar la fiscalización e investigación de todas las transacciones relacionadas al uso de fondos públicos y examinar que se hayan realizado conforme a las leyes, normas y reglamentos. El señor Soto García tiene todos los haberes. Para cumplir cabalmente con los objetivos de la Oficina del Contralor y lo que es más importante, cuenta con la moral y con la ética profesional indispensable para velar por el buen uso de nuestros recursos públicos en las tres ramas de gobierno. Nuestro pueblo puede tener la confianza en que, bajo la dirección del señor Soto García, la Oficina del Contralor de Puerto Rico señalará todas las deficiencias gubernamentales cuando haya que señalarlas y encauzará las investigaciones sobre el uso de nuestros fondos públicos contra quien haya que hacerlo, procurando siempre la búsqueda de la justicia. Asimismo, estoy convencida que estamos designando a un servidor público íntegro, capacitado y comprometido con el país. Además, promoverá el mejoramiento del funcionamiento del Gobierno con mayor transparencia, velando por que los procesos de auditorías e investigaciones se hagan en cumplimiento con la ley para alcanzar un Gobierno más efectivo y una gestión pública honesta. También velará por el desarrollo del recurso humano de la Oficina del Contralor y por el buen manejo de su presupuesto, de manera que esa oficina se encamine a un proceso de transformación tecnológica, que agilice el ejercicio de auditorías, investigación y fiscalización de los fondos públicos. La gobernadora dice que Osvaldo Soto encauzará las investigaciones sobre los usos de fondos públicos contra quien haya que hacerlo, procurando siempre la búsqueda de la justicia. Yo pregunto, ¿cuándo fue que Osvaldo Bur Osvaldo? Soto García, si me coge el licenciado Osvaldo Burgo, que Osvaldo Soto García le dijo a la gobernadora que lo que había que hacer para que la gente tuviera credibilidad en el gobierno de esa gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez García, era precisamente encauzar y diligenciar correctamente desde el día uno las investigaciones que el Departamento de Justicia tenía que hacer sobre la compra de 38 millones de dólares en medio de la pandemia que se logró en 16 horas con relación a las pruebas rápidas. Este es la, el designado a la oficina del contralor que es quien vela precisamente porque todo en el gobierno se haga conforme a ley y orden según el estribillo que acoge a la gobernadora y con el que empieza cada vez que puede una conferencia de prensa donde ella supuestamente va a hablar de cómo ella es una persona anticorrupción. Y estos son los hechos. Estos son estas son las expresiones de esa misma gobernadora y ahora sí, porque como ella presentó de esta manera a el licenciado Soto García. Yo quiero que nuestro director coloque la expresión que hizo Osvaldo Soto García cuando el primero de abril le dijo a un analista de radio que el problema que tenía la, las aseveraciones que había hecho la doctora Concepción Quiñones del Hongo era que ella o malinterpretó o se equivocó. Vamos a escuchar esas expresiones y volvemos a esta presentación de, de el hombre que más tiene moral y ética para dirigir la oficina del Contralor. particular, eh, Armando, quiero, quiero dejarte algo bien claro a ti y a todos los que eh, eh, las ayudantes o los ayudantes de la gobernadora de Puerto Rico, como bien tú lo sabes, porque trabajaste, verdad, de manera directa con otros gobernantes, la labor principal de estos es darle seguimiento a los asuntos que deleguen, verdad, o que se discutan con el primer ejecutivo o con la primera mandataria. Es una responsabilidad directa de, de los ayudantes. En este caso en específico. Eh, no se le dio ningún tipo de instrucción de que eh, firmara o no firmara ningún documento por ningún ayudante. Eh, si, la, si la persona en referencia a quien está haciendo estas alegaciones, ¿verdad?, <coughs> entendió eh, de manera errónea que lo que se estaba pidiendo era que llegara a una reunión en 20 minutos, son dos cosas distintas. Eh, la evidencia documental que nosotros hemos compartido, que el departamento de salud ha compartido, demuestra que la doctora eh, eh, en esta instancia, en estas alegaciones, ¿verdad? Eh, ha sido mal orientado, la han informado mal o, o no está consona a lo que dice la evidencia documental. Por ejemplo, las 500 pruebas que eh, se alega que se perdieron, que nunca llegaron a sus manos. ¿Usted sabe quién las recibió, Armando? ¿Yo personalmente no? Le voy a informar, okay. pues, tal vez, ¿verdad?, porque usted no lo sabe, sí, no lo sí. ha visto en las redes eh, como ha visto so estos otros tuits. Quien lo recibe es la secretaria de administración del Departamento de Salud eh, y que a quien dejó en su cargo la doctora, eh, eh, co ¿verdad?, Concepción Quiñones. Eh, así que no lo recibió nadie que no fuera un funcionario del Departamento de Salud. De hecho, se ha hecho público, ¿verdad?, los recibos tanto por parte de la compañía que entregó las pruebas, a su vez las pruebas una vez fueron llevadas a manejo de emergencia fueron entregadas a nueve hospitales no por eh, por ningún funcionario de ninguna agencia, sino por un empleado de salud escoltado por la policía de Puerto Rico y entregándolas con una hoja de recibo que las hicimos públicas también. Así es que eh, obviamente esa prueba documental que Desmiente totalmente esas alegaciones, pues, pues obviamente, pues uno tendría que poner en duda todo lo demás que se ha, se ha planteado. O sea, Osvaldo Soto, el primero de abril, hace poco más de cuatro meses, le dijo al país que la doctora Concepción Quiñones de Longo había mentido, que ellos tenían prueba documental de todo lo que había ocurrido en esa transacción de la orden de compra de 38 millones a Apex y a otras organizaciones, otros contratistas que no cumplieron. Pero sobre todo la de 38 millones a Apex, que era una corporación que ahora la gobernadora intenta en esta misma sesión extraordinaria presentar un proyecto para evitar eso. Y le dijo al país que tenía la evidencia documental. Y hay que recordarle a ese mismo país que la Cámara de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, dirigió una investigación que tuvo oportunidad de traer a todos los testigos, incluso a los presuntos implicados, que desmintió las cinco versiones que la gobernadora de Puerto Rico y su entonces secretario de Asuntos Públicos, su hoy secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto García, crearon, recrearon para entregarle al país una explicación de por qué la doctora Concepción Quiñones del Hongo mentía. Y esta es la persona que la gobernadora dice que tiene estatura moral, estatura ética, que tiene la vasta experiencia de 20 años entre el servicio público y el servicio privado, para ser coordinador. El que va a coordinar la fiscalización y las investigaciones de todas las transacciones relacionadas al uso de fondos públicos y se han utilizado conforme a las normas y se han realizado y que se hayan realizado conforme a las normas y reglamentos. Del pueblo de Puerto Rico, que cuenta con la moral y con la ética para velar por el buen uso de fondos en tres ramas, de, en todas las ramas de gobierno, que son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que como usted me dice, gobernadora, si este es el mismo que si realmente la quería y quiere al gobierno de Puerto Rico y quiere que usted luzca bien ante el país y no sea. Una persona, otra persona más del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y de usted como gobernadora sucesoral, que el país se tenga que cuestionar por qué debe tener fe en sus gobernantes. Este es el mismo coordinador que usted dice que debió haber coordinado un buen esfuerzo público, de proyección pública, pero sobre todo sobre la base de la verdad para decirle al país por qué ustedes cometieron las negligencias que cometieron en esa transacción de 38 millones. Este es el mismo que le dice hoy a Puerto Rico que él tiene no solamente la experiencia, sino el temple. ¿Y cuándo era que tenía que demostrar que tenía temple? Cuando el país vio cómo se iban por el chorro 19 millones de dólares en 16 horas. Porque ustedes llegaron a dar un adelanto gracias a que su segunda secretaria de la gobernación Lilian Sánchez Pérez se metió en Hacienda y dijo esto hay que sacarlo. ¿No será que este tiene esos mismos esos mismos enchufes con el gobierno de Puerto Rico? ¿No será que Osvaldo Soto García va a hacer lo que sea para que esas auditorías que él va a coordinar estén del lado del Partido No Progresista y de sus alcaldes y de sus responsables a nivel de las instituciones y tres ramas de gobierno que tiene que fiscalizar, aunque él no sabe un pepino angolo de auditoría. Yo le pregunto, gobernadora, si este lo que va a hacer es a, a coordinar, ¿dónde dice la ley que lo que hace un contralor es coordinar? Porque yo espero poderle preguntar a la a la contralora jermín Valdivieso que es CPA cuando ella firma la auditoría la acepta cómo puede aceptar una auditoría que está viniendo y en eso estoy de acuerdo con ustedes que allí hay gente que sabe hacer su trabajo cómo puede aceptar y firmar porque eso no lo firma el auditor, gobernadora, la auditoría no la firma el auditor ni la certifica. El funcionario que tiene la responsabilidad en ley para hacerlo es el que firma el Contralor de Puerto Rico, que por eso la Constitución le da el nombramiento de 10 años. ¿Quién es el que firma? El auditor o la auditora, que estoy de acuerdo, allí hay excelentes personas. Y todavía cuando se le pregunta a la gobernadora por qué si hay tantas excelentes personas y este lo que va a hacer es a coordinar a esos auditores y auditoras, dice que ella hizo su determinación porque este es el que cumple con todas las capacidades, competencias tanto técnicas, conocimientos tanto técnicos y humanos. y las competencias requeridas para coordinar la fiscalización a ah, la gobernadora Leguley al fin, que me imagino que esa es, ese es el documento que le envió Tommy sobre cómo era que se iba a justificar. Dice que supuestamente la ley de que habilita esa disposición constitucional para nombrar el contralor, designar el contralor y confirmarlo no establece que la persona tiene que ser CPA. Gobernadora la constitución y vamos a eso ahora. Habla, ya que ayer lo dijimos con todas las letras. él habla precisamente de lo que va a hacer el contralor. Y cuando lo establece en el artículo 3 de esa constitución en la sección 22 la sección 22 establece claramente que va a reunir los requisitos que se prescriban por ley. Eso está claro. Pero va a fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades. Va a determinar si están de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales. En el desempeño de sus deberes, el contador estará autorizado para tomar juramentos y declaraciones para obligar, a, bajo percibimiento de desacato, a la comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, expedientes y todos los demás. ¿Qué conocimiento tiene este hombre? ¿De a quién debería precisamente traer porque no ha dado el single audit de whatever? O sea, estas son. En términos generales, los planteamientos que hace la Constitución para tener una persona que en efecto cumpla con eso. Oiga, el único gobernador que nombró, y entiendo que fue por menos de un año, a uno que no fue procurador, eh, 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 Contralor en propiedad, fue Pedro Rosello González en relación a un. Eh, a Chichincle del municipio de Bayamón, que lo que querían era precisamente evitar unas auditorías con relación al municipio de Bayamón. Y si no fue Pedro Rosello González, fue Carlos Romero Barceló, pero casi estoy segura que fue Pedro Rosello González, porque Carlos Romero Barceló estaba muy atrás. Entonces, ¿qué es lo que usted me dice? Que él solamente va a coordinar. Él no tiene que saber nada de contabilidad porque él solamente va a coordinar, porque los que están allí... Son los que saben. Pero entonces vamos a escuchar el segundo audio, que es básicamente, el primer audio, perdón, que es básicamente la contestación de la gobernadora cuando le cuestionan que el licenciado Soto García no tiene experiencia en contabilidad. Vamos al primer audio cuando es que ella justifica. ¿Por qué nombra a una persona que no es experta? Que yo soy, siempre he sido una persona de ley y orden y si bien es cierto que tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la ley él cumple con todos los requisitos. Así que él es una persona que tiene la experiencia y que tiene además de eso la trayectoria en la gestión gubernamental necesaria para todos estos procesos. Los mejores auditores de Puerto Rico. El mejor personal auditor. Lo tiene la oficina del Contralor. Y son las personas que van a trabajar con él para mantener la integridad y el buen uso y la administración de los fondos públicos. Yo no tengo la menor duda de eso. Podemos ver diferentes oficinas donde las dirigen personas que no tienen el expertizo, que no tenían quizás la experiencia en esa oficina y han hecho extraordinario trabajo. La oficina del Contralor, yo les recuerdo al colegio de CPA, que ha tenido contralores que no son CPA anteriormente. Han tenido eh, directores, contralores y subcontralores a cargo de la oficina, que no han estudiado, eh, que no son CPA. Así que yo creo que lo más importante que el pueblo de Puerto Rico quiere es son funcionarios íntegros, funcionarios que le respondan a Puerto Rico, que vengan a servirle al pueblo y a no ser servido. Y yo creo que Puerto Rico está cansado de los grandes títulos, que después resulta que no tienen los mejores resultados. Aquí. Entonces, dice la gobernadora. Que no hay ningún problema con esto porque hubo otros que no lo fueron. Pero en esa misma explicación dice, no dice quiénes son los nombres. Dice que sus contralores tampoco, no gobernadora. El colegio de, de, de CPA fue claro. Es el contralor el que ellos entienden. Y yo creo que ahí es donde el colegio le, le debe contestar a la gobernadora. ¿Por qué es que lo entienden, además de, de toda la cosa este, bastante general que escribieron en ese, eh, en ese comunicado o comunicación que le contestaron a uno de los medios eh, tradicionales? Precisamente porque quien firma esas auditorías como buenas y quien las da como buenas y el que puede decidir si van a justicia o no es el contralor, no es el auditor. Y si van a justicia... ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Quién firmó esto? ¿Sabe algo de contabilidad? ¿Sabe algo de cómo es que se rigen los procesos? No, no lo, no lo sabe. Pero entonces, la gobernadora, gobernadora, ¿en cuántos años, de, ¿de cuántos años usted está hablando? Porque estoy clara que en los últimos 40 años no ha habido uno que no sea CPA. Y hubo uno interino, dos años, como le digo, nombrado por el Partido No Progresista, precisamente. Para manejar un asunto que no le estaba muy bien al Macaracachimbe del de municipio de Bayamón, entonces, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Yo creo que el país sí está cansado, como dice, eh, eh, como dice usted, gobernadora sucesoral, y como está recordándome eh, Marisa Crespo, el país está cansado de los grandes títulos. No. El país está cansado de quien le, mente, de quien le miente y le tuerce la, la historia. El país está cansado de que nadie se pare de frente a decir: esto es inconcebible. El mejor legado que le puede hacer un gobierno a Puerto Rico es dejarle de una vez y por todas el camino limpio de polvo y paja y de corrupción porque el país todavía está pensando que usted lo que quiere es atornillar, que el país está pensando, y por voz de los periodistas, gracias a la compañera Andrea, Adriana eh, Jiménez, lo dijo claro, que usted está haciendo este atornillamiento precisamente como un favor político. Y yo quisiera saber... Y hemos hablado y en el análisis hemos traído de que las complejidades de corrupción en las instituciones como la legislatura de Puerto Rico es precisamente por auditorías que también tiene esa oficina del contralor. Por Yasmín Valdivieso, CPA. Yo puedo tener las diferencias y se lo dije que me parecía que había sido muy leniente en el asunto de responder, responderle al pueblo a través de los referidos al Departamento de Justicia. Estamos cansados de los malos nombramientos, dice Orlando Franco. El país está cansado de tantas mentiras y de hipocresía, dice la puertorriqueña en la diáspora, Ivonne de los Ángeles Maldonado. Y qué bueno que la diáspora está presente en este, en este programa y que contamos con ustedes todo el tiempo. La gobernadora ha dicho como esta gran cosa: que los nombramientos de instituciones relacionadas. En Estados Unidos, en Estados Unidos dijo, porque como estos PNP piensan que Estados Unidos es la última Coca-Cola del desierto, finalmente donde matan a los negros por ser negros, donde matan a los mexicanos por ser mexicanos, donde le dicen a los mexicanos que no pueden estudiar aunque son ciudadanos americanos y que los van a devolver. Pero ese es el país más grande y más democrático de la historia y del mundo entero. Entonces ella se van a gloria a decir que ella está haciendo lo mismo que hace Trump, que nombra gente que no está capacitada. Gobernadora, Trump está a punto de perder una elección con los mismos de él, precisamente por el daño que le ha hecho a Estados Unidos. Busquete, búsquese otras analogías, que haya alguien ahí, que su secretario de Asuntos Públicos le busque mejor a quién nombrar, o por analogía, a quién me voy a acercar, porque acercarse a Trump. No me parece que es lo mejor. Y no mire para Bolsonaro, porque Bolsonaro, ah, Bolsonaro es el presidente de Brasil. Es lo mismo. Donde el borico es blanco para los negros y negro para los blancos, como dice nuestro director técnico David Esperón. Para mí, quienes se pusieron la de la pusieron la ley, la ley, la de ley y orden, Sandra García, son los culpables de que no pase nada cuando ella hace estos nombramientos terribles. Son designaciones, recordemos, va a tener que ser confirmado por la Cámara o va a tener que confi ser confirmado por el Senado, por los dos cuerpos y por, lo y por el Senado. Y ya vamos a hablar ahora de lo que hay. ¿Y dónde se hacen histerectomías a mujeres inmigrantes sin ellas saber? Esa es la gran noticia de hoy, exactamente. También, eso lo vamos a discutir mañana porque hoy nos vamos a concentrar en esto, porque la verdad es que hay que deconstruirle ese discurso para mí. Eh, mendaz desde su faz y con la cara de condescendencia y el trato de condescendencia que habla el también fundamentalista religioso porque todo lo bueno que le pasa a él es por dios que así empezó osvaldo soto a hablar esta mañana está en esta eh, si sí, esta mañana a las 11 de la mañana ese es su ídolo exacto que cacho de ídolo Wanda adelantó el día de navidad regalando puntos puestos de envergadura el Contralor podrá ser separado de su, carso, de su cargo por las causas y mediante el procedimiento establecido en la sección precedente. Eso, ese es el detalle, no tiene los votos en la Cámara. Vamos a eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice eh, la Legislatura de Puerto Rico con relación al nombramiento? El senador Carmelo Río. Vamos a empezar por los más bajitos, aunque Carmelo Río es un senador con. Para muchos con muchos problemas de luces, eh, de luces intelectuales, quise decir. Y más tarde, entonces, vamos a lo que dice Carlos Johnny Méndez y el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Rodríguez Aguilo. Dice Carmelo Ríos, el portavoz de la mayoría en el Senado, mostró reservas, ya que este no cuenta con experiencia en la realización de, de auditorías o contratos gubernamentales. Lo que han dicho el colegio de CPA y diferentes entidades es que debería ser una persona con una preparación y conocimiento de auditoría. Lo que conozco de Soto fue la persona de asuntos públicos de Tomás Rivera Chats. No lo tiene. Se debe reconsiderar el nombramiento, dijo Carmelo. Cachmelo, como algunos le dicen. Es injusto que lo hayan nombrado ahora. Cuando pudieron haber esperado hasta después de la elección. Ahora se mezcla un sinnúmero de ingredientes políticos y primaristas que no le hacen justicia a él o a cualquier nominado. Debería reconsiderar incluirlo en la extraordinaria. No estoy diciendo que lo retire para, nombrar, para no nombrarlo, es sacarlo de la ecuación política. ¡Wow! Y le voy a decir por qué estas manifestaciones sí me hacen sentido. Porque Carmelo Río no puede estar hablando sin consentimiento de Tomás Rivera Chatz. Y si está hablando sin consentimiento de Tomás Rivera Chats, me temo que Tommy tiene un serio problema y que ese serio problema está relacionado con haber llegado cuarto en la primaria, no haber podido lograr lo que él siempre quiere lograr, que es ganar, como le dijo a su amigo Alex Delgado, que él siempre gana aunque el PNP pierda. Y finalmente, si eso es así, no tiene tampoco los votos en el senado. Porque yo dudo muchísimo que Carmelo Ríos haya dicho una cosa como esa. Ah, que necesita después de las elecciones para qué? Para amarrar. Porque si gana Pedro, si no gana Pedro Pierluis, y la gobernadora y la Cámara y el, y el Senado le van a hacer lo que ella quiera. Porque ahí sí que entonces van a estar los, los pedidos de hazme el favor, este, para yo darte el voto por este. Y es terrible que tengamos que hablar de eso, pero así nos han acostumbrado en este tiempo y desde hace muchos años que esas son las transacciones que se hacen. De esas transacciones, ¿sabe el señor Contralor, el señor, el designado señor Soto que quiere ser Contralor, de esas transacciones, conforme a ley y orden y a los reglamentos establecidos en el gobierno, sabe Soto García? Es una pregunta. Carmelo no le quiso decir a los periodistas, al periodista que lo entrevistó, con cuántos votos cuenta. Eso es lo más interesante. No, no puedo precisar. No sabe. No sabe. Y dicho por Carmelo Ríos, el que se supone que es el que establezca el calendario de esta sesión. Porque no lo ha consultado con el, con el caucus. Pero sé que la opinión pública no le asiste, no porque no tenga la preparación, sino por el momento histórico en que se nombra. No Cashmelo. Aquí es que entran las pocas luces. No. No es por el momento político, porque el momento político es de ustedes, el país no le interesa. El momento político al país le interesa que ustedes hagan lo que tienen que hacer para tener transparencia y para que realmente los las que vayan a la función pública, sobre todo, a una determinación en el caso del designado, nombrado, designado a la oficina del Contralor, sea una persona que, como dice la gobernadora, no le va a temblar el pulso de hacer lo que tiene que hacer contra los demás. Como no le tembló el pulso, a quien llamó a la Secretaria del Departamento de Justicia, interina por 72 horas, para que en esas 72 horas trajera los referidos que incluían a la gobernadora en casos del FEI. Gabriel Rodríguez Aguilo. Lo justo será darle espacio para que él pueda hablar sobre el desenvolvimiento profesional en cuanto a los asuntos que puedan vincularlo a justificar que esta posición de justificar que se ha nombrado a esta posición. Eh, dijo eso. Sobre el secretario de Hacienda, el alcalde de San Sebastián, como funcionarios que están cualificados para dirigir esa oficina, debido a su trayectoria en materia de contratación y desembolso de fondos públicos. Tampoco pudo especificar si Soto cuenta con los votos en la Cámara Baja, ya que aún el Caucus no se ha reunido a llegar a la sesión. Pero Carlos Johnny Méndez insinuó que no los tenía. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tiene los votos o no los tiene? Yo les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que ese, esa designación va a llegar allí y lo que va a hacer la legislatura de Puerto Rico es tratar de presionar a la gobernadora y llegar a un acuerdo de si yo te nombro, nomino a este, a quien tú vas a nombrar al Tribunal Supremo, pero me da la impresión de que la opinión pública... Llegó cinco, tienes razón, gracias. Llegó cinco eh, Tomás Rivera Chats. O sea, si lo que estamos viendo con Carmelo Río es la demostración que ya Tomás Rivera Chats no tiene nada que hacer como líder del de Senado de Puerto Rico, yo creo que es interesante porque Carmelo o no está ahí, o está ahí porque Tommy le dio permiso, o sencillamente está ahí porque ya nadie le pide permiso a Tommy. Y eso... Recuerden que él todavía anda en el closet. La misma Teresita Fuente sería un nombramiento bien bueno, sí, pero ellos no la pueden tener porque ella ya demostró que tiene, ella demostró que no le tiembla el pulso, que es una persona seria, que es una, una persona comprometida con el país, etcétera, etcétera. Eh, claro. Johnny Mende poniendo... Eh, la posibilidad de que no tiene los votos para negociar con él. Estoy de acuerdo con ese comentario. Bueno, y entonces, después que los designan, eh, tengo que decir, y no sé si le envié esta foto al señor presidente, al señor presidente, miren, mira, mí al señor director técnico, que hoy el Departamento de Justicia, eh, la, perdón, la oficina del panel del fiscal especial independiente sí designó un fiscal, a dos fiscales a la fiscal Zulma Fuster eh, Troche y a Manuel Núñez Corrada, para investigar la posibilidad de la comisión de delitos en el caso referido al Departamento de Justicia y que Justicia investigó en la División de Integridad Pública y de Asuntos del Contralor, a la expresidenta nombrada eh, por eh, los comisionados electorales en el cuatrenio 2012-2016, eh, Alejandro García Padilla. En asuntos de disposición que incumben a las disposiciones de la ley de ética gubernamental y del código penal de Puerto Rico, todo relacionado a la contratación que la, que la comisión extendió a la Agencia de Relaciones Públicas Perfect Partners, después de que la dueña de la agencia y un grupo de sus empleadas diera servicio de relaciones públicas, protocolares y de prensa a Lisa García Vélez de manera gratuita antes de que se formalizara la contratación. Eh, eso está bien interesante que el panel Nidia Cotovive, Rubén Vélez e Igris Rivera Sánchez hicieran esa designación precisamente en momentos en que se está cuestionando la credibilidad de la administración Rosellón eh, Juan Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, en términos de la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, si lo que está presente ahí es que. Perfect Partners trabajó y después facturó, ustedes saben que ahí hay un serio problema. Así que esos son los términos y me pareció interesante que salieran hoy con relación a esa designación. Lisa Méndez García, como les dije, eh, Lisa García, perdón, Lisa García fue una funcionaria nombrada en la administración Alejandro García Padilla, y, en y estoy segura que fue el gobernador quien la nombró. Así que va a ser interesante, va a ser interesante cómo, cómo se va a mover la cosa en ese referido, y eso ocurrió hoy. Eh, Podría tener sus problemas, vamos a ver qué dice la investigación. Yo soy honesta, desconozco totalmente, no tengo fuente porque es un poquito difícil ahora, con el control que hay en el Departamento de Justicia, tener eh, acceso a Inés Carao, claro. Inés Carao le da entrevista a otros medios de comunicación. A Bonitas Radio no lo ha hecho, a pesar de que llevamos insistentes preguntas. Ayer la llamamos para que nos contestara preguntas relacionadas al PUA, nunca lo hicieron. Eh, y pues estamos en espera de que Brenda Quijano nos informe. Sabemos que en un momento dado tuvimos que ser bien claras con eh, la, la relacionista pública, que es la misma que estaba cuando la entonces secretaria de justicia, Quiñones. Eh, eh, Longo Quiñones, Denis Longo Quiñones? Vamos a ver qué pasa con Inés Carao si nos contestan porque queremos hablar sobre el PUA porque pre precisamente hablando sobre el PUA ¿qué ocurrió con el PUA hoy? Pues, que lo que dijimos desde el día uno porque lo habíamos mencionado desde el primer día que tuvimos información de fuentes de eh, información relacionado al PUA los, las autoridades federales están investigando nosotros lo trajimos desde el día 1, en, temprano en julio, que están investigando y por eso las tres querellas de los menores del Colegio San Ignacio, vamos a ver si ahora se las van a contestar, se supina, se las van a contestar un gran jurado, se la van a contestar a un fiscal de Estados Unidos aquí en Puerto Rico, que yo me imagino, el inspector general del Departamento del Trabajo Federal es el que está investigando, dice Stephen Muldrow, con agentes del FBI. De hecho, cuando nosotros hablamos de que la inclusión de las autoridades federales son agentes del FBI que están ahí con los agentes de robos a banco. Vamos a ver si ahora lo que nos va a decir el Departamento de Justicia es que como la jurisdicción primaria es de el gobierno federal, se le van a dejar los casos al gobierno federal. Perfectamente legítimo, pero díganselo al país. Cuando sea apropiado, basado en la naturaleza de la actividad fraudulenta, puede resultar en procesamiento criminal federal, dijo Stephen Muldrow. Así, así las cosas, gente, esto se va a poner interesante. Yo no sé realmente qué va a pasar en términos del de gobierno de Puerto Rico, porque ya sabemos que Marisol Flores, que es la procuradora de menores de San Juan, es la que tiene. Todo lo relacionado al PUA y los menores, y es la que tiene en sus manos toda la información para supinar al Colegio San Ignacio, por ejemplo, y que el Colegio eh, San Ignacio pueda entrar a dar, a descubrir quiénes son los menores de ese colegio que participaron en este fraude. Ya van por 3.000 mil menores, pero dicen que se depura hasta mil, nos dijo ayer el teniente Ayala. Por lo visto, aquí todo es posible. 10.000 empleados públicos, ¿qué pasaría ahí con ellos? Exacto. Eh, de hoy al viernes ya verán muchos empleados públicos entregando ese dinero. Otros lo tienen que haber gastado, dice Nibia, Wow. Bueno, Stephen Muldrow está allí. ¿Y Pierre Luis, dónde está? Mm, no sabemos. No sabemos. Él dijo que supuestamente no tenía COVID. Así que vamos a ver. Entonces, otra cosa bien importante que queríamos discutir con ustedes es esta nota que Joe Biden acaba de llegar hace unas horas a Florida, a uno de sus rallies como candidato presidencial y se comprometió con apoyar el acceso igual a los programas de asistencia alimentaria, seguro social, suplementario, interesante, y considerar legislación para reformar la ley promesa y mantuvo su compromiso de trabajar con representantes de todas las opciones de estatus en favor de la libre determinación de la isla. Claro, sabemos que el proyecto Congreso, Nidia Velázquez y... Eh, Alexandra Alexandria ocasio Cortés tiene una ruta precisamente para una constituyente que vincularía al Congreso. Vamos a ver. El acceso a la isla, el seguro de ingresos suplementarios, sabemos que este es desigual, sabemos que estaba, le, puede, le puede bajar hasta 500 y pico de dólares mensuales y ese es para el caso de los discapacitados y los niños y las niñas también. Eh, así que esto sigue poniendo al Partido Demócrata y también al Partido Republicano en esa mirada puntual a uno de los estados péndulos más importantes para aparentemente para estas elecciones, Florida, a donde se han ido muchos puertorriqueños después de María y que ya se cuenta que allí hay por lo menos 1.2 millones de puertorriqueños con capacidad de votar, eso es mucho. Biden trabajará para asegurar que Puerto Rico pueda participar en el programa Medicaid a la par contra a la par como otras jurisdicciones y atenderá las tarifas históricamente bajas del Medicare Advantage. Eso es súper importante. También un problema que ha tenido la administración republicana y, sobre todo, la amiga de eh, Trump Jennifer González. Entonces, lo que se me quedó que quiero decir, la gobernadora en esa conferencia de prensa, ustedes saben que ella tiene. Unos estribillos que son famosos, famosos por traerlos de, de manera descontextualizada, etc. La palabra de hoy era visibilidad. Y todo es visibilidad a las personas, visibilidad a las personas. En el contexto de esa ley que ella alega que es un proyecto de administración para enmendar la ley anticorrupción y traer a todos aquellos que utilizan la contratación y el subterfugio. De una corporación para traer a subcontratados, porque no tienen el expertise en ese trabajo que van a realizar a base de ese contrato. Pues yo le tengo una pregunta a la gobernadora: ¿qué va a hacer la gobernadora cuando en su administración de gobierno sucesoral? El Departamento de Educación tiene por lo menos un contrato a base de todos los proyectos de digitalización, mejor aún. La virtualización de la educación en Puerto Rico. Y yo le tengo la noticia de que esas corporaciones, que entiendo que son dos, y vamos a traer la información, esta semana vamos a tener al secretario a las 10 de la mañana, vamos a tenerlo en una entrevista a perfil que le he pedido en profundidad y hasta el momento me la dieron para el viernes. Yo le voy a dar información de cuáles son las, las corporaciones luego. Son dos. Y esas corporaciones, como no lo pueden hacer todo, pero además porque necesitan llegar al Departamento de Educación, subcontrataron los servicios de otras corporaciones. Y la gobernadora dice que para darle visibilidad a todos esos subcontratados, la ley va a establecer las enmiendas, que esas personas tienen que entrar al gobierno de Puerto Rico a darle a la agencia toda la información de su. Eh, responsabilidad contributiva, etcétera, etcétera, que son todas esas eh, todos esos documentos que tiene que entregar esas certificaciones que tiene que entregar, entregar un contratista de el gobierno de Puerto Rico y la gobernadora en esa eh, conferencia hablaba de visibilidad de visibilidad gobernadora la visibilidad de esas disposiciones por órdenes ejecutivas Todas esas certificaciones que el departamento, eh, los, las agencias tienen que pedirle a los contratistas. Fue una, una directriz por orden ejecutiva que tiene fuerza de ley del gobernador Pedro Roselló González. Y esa orden ejecutiva lo establecía porque en el 1989. Eh, más tarde, perdón, 1992, no, 93, 94. Hicimos una investigación y cuando digo hicimos fue esta periodista, Carmen Enid Acevedo y Betancourt, porque madre tengo, aunque usted no lo crea. Eh, una investigación sobre los contratos que se le daban a Eladio López en la extinta Telefónica de Puerto Rico. Y los contratos se lo daban a este amigo del alma del Partido Nuevo Progresista, que incluso le había conseguido mucho dinero para la campaña Rosello del 92. Y la investigación fue tan clara que Eladio López tenía contratos de hasta 60, 70 millones con la telefónica y no llenaba planillas hacía 15 años. Y eso, esa investigación que entonces yo trabajaba en el nuevo día, se hizo. Una directriz en orden ejecutiva que estableció todas las certificaciones que entregué, tenía que entregar ese contratista, incluida si radicó planillas y si no radicó planillas, justificar, primero que no podía contratar con el gobierno si no eh, radicaba, pero si radicaba y tenía una deuda, tenía que establecer el plan de pago que tuviera. La misma guerra dice, EA, el audio, la telefónica. Exactamente. Los telefónicos le entregaron a Pedro Rossellón un cheque de esos grandes de 600 mil dólares por el entonces presidente de la telefónica, Agustín García, que, by the way, como dirían en country, renunció precisamente a consecuencia de esa investigación. Y eso la gobernadora no lo sabe. Porque la gobernadora dijo hoy, o no lo sabe o sus, sus jefes de agencia, que usted dice que no tienen que ser expertos en el área, pero que son personas de moral y de ética, no están haciendo su trabajo y esas divisiones no la están haciendo porque ya dijo también que a través de la oficina del contralor se han dado cuenta que esa gente no rinde planilla, o sea que le miente a las agencias. Pero la palabra es visibilidad. Vamos a, visibilidad, a visibilizar la responsabilidad que el gobierno tiene con el país. Vamos a, res, a visibilizar los rostros de esos que sí cumplen con eh, su responsabilidad, de esas personas de a pie que todavía hoy tienen un gran problema para vivir en un país en calidad porque el gobierno le ha quitado todo. Vamos a visibilizarlo y así yo me quedaría con el estribillo, el cliché de la visibilidad. Ese fue arrestado con los demás 39 ladrones de Pedro Roselló. No, Agustín García no. Agustín García, como dice Tereo Tosolívar, se fue lleno de billetes. Y lo menos que hizo fue comprar un montón de terreno con la anuencia del candidato a la gobernación hoy, del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, en, el, en la zona marítimo terrestre de Isabela. Y allí están las casas. Y allí tiene una casa bien grande él. Porque él es de Isabela. Es que le cuá, Wanda, solo sabe lo que quiere saber para hacer lo que le da la gana. Y fueron 47, dice Carlos F. Yunque. Yo tengo contabilizados 42, pero sí pueden haber sido 47, no te preocupes, Carlos. Saludos, qué bueno que estás por ahí. Entonces, yo me tengo que ir, son las 5 y 57. Ya hoy no hay manera de que volvamos a menos que no haya una super bomba. Pero yo creo que importante va a seguir siendo que hablemos de los contextos cada vez que un gobernante en Puerto Rico y cada vez que un político se atreve a traer lo que dijo, lo que hizo la gobernadora hoy. Me quedó un audio, pero lo voy a usar mañana. Mañana a las 11 lo usamos y hablamos un poco, porque ya hoy es importante que nos retiremos. Gracias, como siempre, a nuestro amigo David Esperón. Como siempre les digo, vayan a bonitasradio.net, allí están la manera, está la manera de aportar a nuestro proyecto a través de PayPal o tarjetas de crédito, que puede hacerlo también para Fundación Periodismo Siglo XXI, APH Móvil, Fundación Periodismo XXI en el área de negocios. Recuerden que desde ahí, desde la fundación, es que estamos buscando dinero hasta debajo de las piedras, de eso que nos pueden dar sin que lleguen los anunciantes, aunque les tengo que confesar que van a llegar y que están llegando y son presentaciones maravillosas que ya mismo o escucharán porque vienen programas nuevos así que eso está bueno Fundación Periodismo 21 pero también puede hacerlo a través de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 Box 00 perdón 194000 San Juan Puerto Rico 00919 guión 4000 no se olvide que en iBox iTunes y Spotify están nuestros podcasts que precisamente queremos incentivar a que suban esos números, compartan, compartan, compartan todo. Todo lo que diga Bonita Radio para adelante. Y YouTube, que allí se suscribe e igualmente le avisan cuando estamos al aire. Gracias de y Outlet, gracias a Buen Vecino Café, gracias a Vegalta Coop. Como siempre alineados con Puerto Rico. Éxito alineados con el país y los buenos proyectos, sobre todo de periodismo. Por ahí andaba la colega Daisy Sánchez. Gracias por toda la radiografía de nuestra situación, dice Vitalia Velázquez, abajo la deshonestidad oficial, vestida en palabrería. Vitalia, no te conozco, qué bueno que estás por ahí. Eh, compartido, gracias Ramón Cardona. Eso, Bula López, gracias Bula. Eh, por ahí dijiste ya, ah, rayo, <laughs> a qué te estarías refiriendo, pero para adelante, por Santurce ya están fastidiando con Petardo, quizás sean las bombas, ay Dios mío. Nos vemos, nos vemos mañana a las 11. En esto es lo último. Voy a estar sola. El compañero David Esperón tiene ciertos compromisos que resolver hasta finales de mes, pero estamos listos. Estamos listas y vamos para adelante. Gracias. Buen provecho. Buenas noches y pásenla bien.